Y a esta hora, importante información desde el Estado Falcón, donde se realiza la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. El primer vicepresidente del partido a esta hora, en vivo y en directo desde Falcón. Escuchemos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a los venezolanos y a las venezolanas. Aquí estamos en la rueda de prensa de la Dirección Nacional, de la reunión semanal de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. En esta ocasión estamos ofreciéndola desde el Estado Falcón, desde Coro Estado Falcón. Agradecemos a nuestro compañero Víctor Clark, gobernador del Estado, por su hospitalidad. Hemos venido a hacer la reunión semanal acá en este hermoso Estado, cumplir también una serie de actividades de la agenda semanal. La agenda semanal, siendo un recuento de todos los actos que ha habido. Comenzamos pues, que esta es poco más de una semana, aniversaria de la partida física del comandante Chávez, y hemos estado en distintos actos, en el cuartel, en el palacio, en el interior del país. Las manifestaciones de amor, de recuerdo permanente de la memoria del comandante Hugo Chávez, que partió un 5 de marzo. Un 5 de marzo también partió nuestra Lina Ron. Recordamos esa fecha. Fecha que, y recuerdo que nos permite reimpulsarnos y tener cada día más fuerza, más disposición a seguir luchando. Además, ayer estuvimos en una hermosísima marcha del Día de la Mujer, en Caracas igual, pero en todo el interior del país también hubo actividades referidas al tema del reconocimiento de las mujeres del mundo, y sobre todo las mujeres venezolanas, el rol protagónico que tienen en la Revolución Bolivariana y la importancia de la mujer en esta etapa de la Revolución Bolivariana. Ha estado en vanguardia, asumiendo cada día mayores responsabilidades, mayores compromisos, y nunca ha quedado mal la mujer, las mujeres de Venezuela. Aprovechamos también para saludar desde aquí al Partido Comunista de Venezuela. Está cumpliendo 89 años ya de fundado. Si algún partido hay que hacerle un reconocimiento histórico por su labor, por su trabajo, por sus constancias, es al Partido Comunista de Venezuela. 89 años, cuántos cuadros, muchachos, muchachas, trabajadores, campesinos, fueron perseguidos, asesinados, desaparecidos por la Cuarta República, los organismos de seguridad del Estado, que aquí en este Estado, Falcón, cualquier cantidad de jóvenes militantes del Partido Comunista de Venezuela fueron asesinados durante la Cuarta República. Nuestro saludo y nuestro reconocimiento. Además, el día 7 de marzo estuvo cumpliendo años un venezolano, un extraordinario venezolano, autor del preámbulo de nuestra Constitución. De esta Constitución, lo que está aquí fue escrito por un gran venezolano que se llama Gustavo Pereira, cumplió 80 años, Gustavo Pereira. Allá vimos a nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas, lo vimos haciéndole, rindiéndole un homenaje a Gustavo Pereira con la humildad de siempre. Un gran venezolano, Gustavo Pereira. Y ahí arrancamos tempranito, se me pasó la página. Hoy arrancamos tempranito. Pásame para acá, por favor. Con un ejercicio militar, ordenado por nuestro compañero presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un ejercicio parte del escudo bolivariano 2 del año 2020, la segunda fase, que consiste y se inició en algunos estados con llamados no abiertos, sino que son llamados ya de sorpresa
movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con todo el despliegue de su poder de fuego, pero también del pueblo, de la Milicia Nacional Bolivariana, de todos los movimientos sociales. Y el Estado Falcón es uno de los estados donde en este momento se está ejecutando ese ejercicio. En varios estados de Venezuela, como el estado La Guaira, en Caracas, en Apure, en el estado Bolívar, que han sido llamados y se ha hecho el ejercicio en cada uno de estos. Es para demostrar el nivel de apresto, de resolución ante un llamado inmediato de un ataque en la madrugada o de una situación de emergencia, inmediatamente puede haber respuesta. Además, que nosotros estamos ahora cumpliendo 5 años del nefasto decreto del señor Obama, donde nos declaraba una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Una amenaza que no es ni cierta ni es tal amenaza, ni siquiera tenemos nosotros el afán de convertirnos en una amenaza para nadie. En todo caso, si pudiéramos convertirnos en una amenaza, sería una amenaza contra la guerra, una amenaza contra el hambre, una amenaza contra el capitalismo. Pero no somos amenazas contra ningún pueblo, para nada. Al contrario, desde aquí, de nuestra patria, le tendemos la mano solidaria a todos los pueblos libres del mundo. Y rechazamos, sí, por supuesto, los gobiernos de derecha que de manera cómplice andan atropellando pueblos. Ayer, por ejemplo, Día Internacional de la Mujer, hubo una manifestación en Chile extraordinaria. Hablan de 2 millones de mujeres que se movilizaron en Chile. Medios del mundo. Reflejar eso. Decir que la mujer chilena está protestando contra el asesino que gobierna ese país, contra el dictador que gobierna ese país. Nadie dice nada. Nadie, absolutamente nadie. No hay forma que lo reseñen. Que hayan amanecido 8 personas muertas en un sector de Colombia en la calle, que los tiraron ahí. ¿Quién refleja eso? Que el presidente, el subpresidente Duque, esté abrazado con un narcotraficante en fiestas y un narcotraficante reconocido. Reconocido. O que el presidente, expresidente Uribe, sea el promotor de esos encuentros. ¿Quién dice eso? Nadie lo dice. Y tratan de tapar el desastre que tienen en Colombia. Ah, cuando ocurre algo en Venezuela, por muy pequeño que sea, quieren de alguna manera subirle el volumen, porque lo importante es Venezuela. No tienen moral de ningún tipo. Tienen moral ni siquiera para decirnos a nosotros, mire, están haciendo tal o cual cosa. Digamos usted, la señora Bachelet, de comisionada, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Ni se pronuncian, ni dicen nada. O lo que hizo el loco que gobierna El Salvador, que metió y tomó por asalto el Congreso de El Salvador. Nadie. Porque ellos son, al final de cuentas, unos peones del imperialismo. Y el imperialismo les perdona todo. Y los grandes medios, callados. Los grandes medios no dicen absolutamente nada. Tenemos que decirlo los pueblos. Tenemos que decirlo a los pueblos. Esa es la única amenaza que es Venezuela, que es un ejemplo al contramodelo nefasto del capitalismo. Aquí en Venezuela nosotros estamos demostrando que otro mundo es posible, solo en socialismo. Solo en socialismo, en nuestro socialismo, en el que estamos creando y construyendo nosotros mismos. 5 años ya de ese decreto, y con ese decreto fue renovado esta semana por el emperador, o quien se cree emperador del mundo, Donald Trump, para que Estados Unidos pueda seguir amenazando a nuestro país sin ninguna razón. Bueno, sí tienen razón, nuestro petróleo, nuestra riqueza y nuestra dignidad. Ni van a tener nuestro petróleo, ni van a tener nuestra riqueza y nuestra dignidad. No se vende, no tiene precio, no nos rendimos bajo ninguna circunstancia. Y atendemos toda la situación del país. Mañana, por ejemplo, estamos convocando nosotros en Caracas son 2 marchas en una.
dos grandes manifestaciones en una. Una marcha, caminata, desde Plaza Morelos hasta la esquina de San Francisco, ahí en toda la... el frente del Palacio Federal Legislativo, en una marcha que convocamos para, de alguna manera, mandar, enviar un mensaje al mundo de nuestra lucha por la paz, por el reconocimiento de la paz necesaria en un país. Nosotros lo estamos haciendo el día de mañana. Nuestra Asamblea Nacional Constituyente estará allí trabajando como siempre, pues, cada vez que sea necesario, estarán los constituyentes y las constituyentes laborando ese día. Tendremos esa marcha, pero también va a haber una marcha motorizada en Caracas, que va a estar desde Cantebé, Plaza Venezuela, va a ir hasta el centro, en un circuito, un hermoso circuito, nuestros motorizados y nuestras motorizadas, marchando, haciendo un homenaje a la paz necesaria en el territorio venezolano. Eso es para el día de mañana. Desde las 10 de la mañana estamos nosotros ya en la calle, movilizados cada quien en su lugar que corresponde para preservar la paz de nuestro país. Además tenemos el reporte semanal de la carnetización, necesario informarlo, reporte semanal del casa por casa, de la RAS, de la labor que cumplen las VC a lo largo y ancho, que cumplen los jefes y las jefes de calle, los militantes de comunidades, las militantes y los militantes. Saben ustedes, vuelvo a decirlo, que hay 14.381 VC en todo el país, hay 47.700 comunidades identificadas y cada una de esas comunidades con un jefe o jefa, y hay 280.889 calles en todo el territorio nacional, cada calle con un jefe o jefa, casi siempre es jefa. El 80%, ya cercano al 80%, son mujeres, jefas de calle, jefas de comunidades, jefas de VC. Cada equipo, jefa, tiene su equipo de trabajo para trabajar en la VC, con los patrulleros y patrulleras, para trabajar en las calles, en las comunidades. Desplegados, como ha sido la instrucción de la Dirección Nacional, de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, desplegados en las calles, haciendo la revolución. Y parte de esas tareas que tenemos ahorita es la carnetización de los nuevos militantes y las nuevas militantes. Esta semana inscribimos 138.826 nuevos compañeros y compañeras que se incorporan a hacer filas en el partido más grande de Venezuela y de América, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del comandante Hugo Chávez. 138.826 esta semana. Desde que abrimos el proceso, llevamos inscritos 1.325.015. Aquí no le caemos a coba a nadie, porque a los primeros que no debemos caerle a coba es a nosotros mismos. Inscritos, carne en mano, entregada. 1.325.015 desde que iniciamos el proceso en esta nueva fase, y ya nosotros llevamos 7.771.975 inscritos nuevos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, rumbo a los 9 millones que tenemos de meta, que debemos cumplir antes de finalizar el mes de abril. Al finalizar el mes de abril, nosotros debemos estar en 9 millones de militantes. Esta semana hay que revisar, prepararnos, incorporar a los compañeros, salir en el casa por casa. El casa por casa es impresionante, de verdad. Esto es lo que se hace en una democracia, entre otras cosas, para ganar una elección, tener votos. Nosotros hemos, con las estructuras del partido, de las comunidades, de las calles, de las VC, visitado 11.396.819 electores. 11.396.819 electores y electoras en todo el territorio nacional. Esto no es cuento de camino, esto es una foto para el selfie, no, esto es real.
existe, los hemos ido a visitar, las hemos ido a visitar. Esta semana el incremento fue de 145.269 visitas. Y nosotros discriminamos ahí voto duro, voto blando en la visita y voto opositor. Eso lo hacemos todas las semanas y todas las semanas, todos los días me llega a mí el reporte que manda el vicepresidente de organización Julio León Heredia. Todos los santos días. Y nosotros, por ejemplo, habíamos estado la semana pasada que se les hizo el llamado de atención en la carnetización porque estaban un poquito bajos y esta semana, miren, dispararon, toman las acciones de manera inmediata para corregirlo. Es un trabajo de equipo, de estructura de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, la dirección nacional del partido rechaza contundentemente el ataque terrorista contra las instalaciones y los depósitos del Consejo Nacional Electoral allá en Caracas. Lo rechazamos porque esa historia no las conocemos ya. Cada vez que la derecha se encuentra acorralada, busca eventos para tratar de levantar el ánimo de quienes perdieron el ánimo hace tiempo, de generar liderazgos donde no hay ni siquiera nivel de dirigencia en las cúpulas de la derecha opositora, de la contrarrevolución, para fijar nombres. Entonces no les quedó otra pensar que quemando unas instalaciones del Consejo Nacional Electoral pueden ellos impedir que en el año 2020, según esta Constitución, haya elecciones parlamentarias en Venezuela. ¿No será ese ataque terrorista, efectuado por terroristas a estas instalaciones, sin importar si con eso se llevan vidas humanas, lo que va a impedir que en Venezuela este año nosotros tengamos elecciones parlamentarias? No hay forma que ellos puedan impedirlo. Y ellos tienen el guión inmediatamente. Ponen esta situación de ponerle candela a estos galpones, inmediatamente salen ellos. No, voto, ahora vamos al voto manual para generar una expectativa que no se puede. No, aquí sí se va a poder votar. Claro que sí. Y salen unos expertos a decir, ahora sí nos van a hacer trampa. Pero bueno, ¿y cómo? ¿Y no hay que les hacemos trampa con las máquinas, pues? La verdad es que están derrotados. Este año las elecciones parlamentarias serán un gran triunfo de la Revolución Bolivariana, del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico. Estamos preparados y listos para que cuando el CNE lo diga, nosotros participar activamente. Y además queremos anunciar, entre las fechas del 17 al 19 de abril, del 17 al 19 de abril, tendremos un nuevo encuentro mundial aquí en Venezuela, de movimientos y partidos políticos del mundo, para hacerle ver al mundo lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, para acompañar la denuncia de las sanciones, son un crimen que ha sido llevada hasta la Corte Penal Internacional, a todas las instancias. Y nosotros vamos a convocar del 17 al 19 de abril a esa nueva jornada aquí en Venezuela. Países del mundo, movimientos sociales del mundo, los partidos políticos, los invitamos para acá, para nuestro país, a hacer una manifestación no solo a favor de nuestro país, sino en contra del capitalismo, en contra del imperialismo norteamericano y sus constantes agresiones hacia los pueblos. Del 17 al 19 de abril. Y aquí hoy, en Falcón, además de esta rueda de prensa, vamos a inaugurar la casa de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y vamos a una actividad de calle junto al pueblo. Y uno, cada vez que camina junto al pueblo, sale con la moral a millón, cargado de fuerzas, lleno de energías, porque lo que no consigues en el pueblo, la disposición plena a no rendirse, la disposición plena a dar la batalla, y no solo dar la batalla, sino que lograr la victoria. Por eso cada vez que tenemos chance, nosotros decimos, pase lo que pase, nosotros
venceremos. Venceremos. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes, damos la bienvenida a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Estado Falcón. Iniciamos la ronda de preguntas con Noti Falcón y pegadísima 91.7 FM, Arianna Méndez. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra tierra. Buenas tardes. En Norteamérica, capitán, siempre ha sido reaccionaria y la Latinoamérica revolucionaria. En los mejores tiempos de la época del comandante Chávez, se sintió la fuerza, ese sentir de la izquierda latinoamericana. Y quisiéramos saber, aparte de lo que ya adelantaba hace algunos minutos, ¿cuál es la proyección 2020 para este año, precisamente de hacer sentir esa fuerza de la izquierda que fue reunificándose a través de los tiempos? Gracias, Arián. Mira, una de las causas de algún retroceso, de alguna acción de retardo en el avance de las fuerzas progresistas de izquierda en el mundo y en América Latina, tiene mucho que ver con las amenazas del imperialismo. Tú acertadamente mencionas al comandante Chávez, porque mucho de esta lucha tiene de audacia, de ser audaz, de correr riesgos, de asumir los riesgos y las consecuencias de ese riesgo. El comandante Chávez lo asumió plenamente. Hay quienes cometen el gravísimo error en confiar en el imperialismo, en las palabras de quienes gobiernan Estados Unidos. En verdad, la historia nos demuestra que no importa quién gobierna en Estados Unidos. Ellos se mueven en base a sus intereses. Nosotros en este lado del mundo tenemos que movernos en base a los intereses de los pueblos. Y ha costado cuántos ataques a Venezuela. Y hemos visto, nosotros hemos visto, no de ahora, hasta con el comandante Chávez, presidentes electos que venían de una gran fuerza popular que el pueblo pedía para dar la cara por el pueblo, para levantar la moral de países. Te voy a poner algunos. Este compañero de Ecuador, que fue antes de Correa. Lucio Gutiérrez, o en Perú, Ollanta. Ellos venían con el apoyo popular de un pueblo que los empujaba y llegaron a esos sitios de gobierno y terminaron traicionando al pueblo que los eligió. Los movimientos se desmoralizan. Otros dicen, no nos va a pasar nada, solo es a Venezuela. No. En verdad Estados Unidos es un adversario muy peligroso, sin escrúpulos, muchos recursos, y le mete miedo a los presidentes, no a los pueblos, a los presidentes. Hay presidentes que solo actúan en base a las órdenes que le da Estados Unidos. Ha habido avances en estos últimos días de gobiernos que no tengan una dependencia absoluta de Estados Unidos. Ha pasado en México, pasado en Argentina. Ha habido algunos retrocesos importantes, sí, claro. Lo que está ocurriendo en Bolivia. Presidente como Evo Morales, presidente en ejercicio, gana la reelección, le da un golpe de Estado y el mundo en silencio. Se demuestra cómo se dio un golpe de Estado, que ellos siempre dijeron que no había habido golpe de Estado. Se demuestra que todo obedeció a un pacto de cúpula. No ocurre nada. Hay la oportunidad de unas elecciones. Vamos a esperar si las hacen. Vamos a esperar. ¿Reconocerán el triunfo de una opción contraria a la que gobierna ahorita? Lo dudo. Si ya antes fueron por el poder sin tenerlo. Hemos tenido retrocesos dolorosos, muy dolorosos. Por eso Estados Unidos enfoca sus baterías ahora en este momento sobre tres países. Cuba, Nicaragua y Venezuela. Son sus objetivos, objetivos políticos, objetivos más que políticos, creo que de interés para ellos. Y nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a unas elecciones parlamentarias. Es un hito. Debemos ganarlas contundentemente para que el mundo sepa y se envíe el mensaje
que no hay forma ni manera que este pueblo se rinda. Ni ante Estados Unidos, ni ante la Unión Europea, ni ante el grupo, mal llamado Grupo de Lima. Fíjate lo que ocurre en Colombia. Es curioso, eso hay que decirlo. En Colombia, tú sabes que ahí votan con una fotocopiadora, ¿no? Tú vas y sacas una copia y emites el voto. Y los resultados los dan desde un teléfono. Mira, aquí en este centro, 200 para uno y 50 para el otro. Ajá, está bien, dale. Y eso es. No es que los transmiten en un sistema, no, no, no. Los dicen así, vía telefónica. Es el escrutinio. Sin importar si el acta coincide o no. Es lo que diga el que habla por teléfono. Se acusó al gobierno de Duque de haber hecho trampa en contra del pueblo colombiano. Se acusó que habían comprado votos. Se detiene una señora que se fugó de Colombia aquí en Venezuela, que denuncia con pelos y señales la compra de votos en Colombia. Eso genera una investigación y salen a relucir internamente en Colombia las versiones de la compra de votos. Pero lo más triste, Ariadna, es que el dinero utilizado para la compra de votos viene del narcotráfico. En Colombia, quien gobierna es el narcotráfico. Demostrado, sale el presidente Duque abrazado con un narcotraficante. Y el narcotraficante, además, el presidente Duque, en un gesto de sumisión corporal ante este señor. Desde el punto de vista de expresión corporal. Uribe al lado del señor. Demostrado que utilizaron y fueron a fiestas, compartieron fotos, videos, etcétera, etcétera. Nadie dice nada. Utilizaron dinero al narcotráfico. Son tan genios para el tráfico de drogas, que es una cosa impresionante. Yo no sé si ustedes vieron ese video, cómo trafican drogas en las pepas, en la semilla de un aguacate. Y el aguacate pareciera, ¿por dónde? ¿Cómo preguntar? ¿Por dónde le entra el agua al coco, pues? Son tan expertos en este arte. Uno no dice nada. El problema es Venezuela. Por eso tenemos que resistir. Y una victoria en Venezuela para este año 2020, en las elecciones parlamentarias, le dará una gran fuerza al movimiento de liberación de los pueblos, movimiento continental de liberación de los pueblos, más allá de los líderes que siempre hacen falta, más allá de los partidos que siempre hacen falta, más importante es la liberación de los pueblos. Cuando los pueblos deciden ser libres, no hay manera que el imperialismo ni nadie lo pueda detener. Aquí en Venezuela lo estamos viviendo. No han podido en 20 años. No han podido ni podrán. Gracias, Ariadna. A usted, capitán. Por Venezolana de Televisión tiene la palabra Gustavo Rubio. Buenas tardes, diputado. Bienvenido y con ello también toda la dirección nacional del partido. Diputado, un planteamiento con tres inquietudes. La postura del partido ante ¿en qué se puede ahondar? En la denuncia que se hizo la semana pasada en cuanto a los falsos positivos por parte de la oposición venezolana, sobre todo la parte comandada por este diputado Guaidó. En segundo lugar, el 7 de marzo se cumplió un año del sabotaje eléctrico. Una reflexión política, un balance político acerca de esto. ¿Y qué se está haciendo desde el PSUV para contribuir a lo que es la mejora de los servicios públicos? Y por último, y tomando en consideración que la dirección nacional está sesionando en las regiones, un balance de lo que se ha hecho en cuanto a la RAS y todo el trabajo organizativo acá en el Estado Falcón. Gracias. Gracias, compañero Gustavo. Mira, los falsos positivos, estas cosas se caen por sí solas. Que siempre dejan, primero que quien incurre en hechos de esta naturaleza, de sobre mentiras, tratar de construir verdades, siempre considera que es más inteligente que los demás. Y deja la prueba del delito en todas partes. Recuerda al señor Juanito Limaña hablando por teléfono con el niño herido. El niño creyó que era Nicolás el que lo estaba llamando. Y el papá, perdón. Y el niño no sabía con quién estaba hablando.
Y Juanito Limaña dice, ¿cómo se llama, Carmen? Cuadra todo con Daniel, que él te va a ayudar. ¿Qué va a saber un niño de 16 años que no tiene ningún contacto político con nadie, un tal Daniel, que lo va a ayudar? Bueno, vayan a Barquisimeto y pregunten si ese tal Daniel ha ido a la casa del niño, ha hecho contacto con los padres del niño, ha visitado a ese niño, lo llevó al hospital para que lo operaran. Quien lo ha llevado al hospital para que lo operen es nuestra gobernadora Carmen Meléndez y nuestro alcalde Luis Jonás Reyes, que han estado pendientes de todo lo que pasa en la casa de este niño, que no estaba en la actividad política. Todo un montaje preparado, y a ellos no les importa las vidas humanas, ¿ves? Para nada. Se les presentó al alias Caracas diciendo que lo contrataron y le pagaron, ¿cuánto fue? $400 para ejecutar esa acción. Y las fotos, ahí está evidente, es demasiado burdo. Todo eso se queda solo, no han vuelto a hablar. Fíjate que ellos salieron con mucha fuerza, después que se presentaron las pruebas, se metieron la lengua en un bolsillo, porque se les cayó la versión que tenían. Ah, pero eso le da la vuelta al mundo, ¿eh? Y nos acusan en el mundo de perseguir un bate quebrado como este señor. Por Dios. Él lo va a perseguir su propia gente. ¿Eh? Son los que lo van a perseguir. Con respecto al 7 de marzo, el sabotaje eléctrico, recordemos que no había ocurrido el sabotaje eléctrico y ya Marco Rubio estaba asumiendo, y no solo asumiendo, sino reivindicando la autoría de los hechos con una precisión. Estados Unidos, nuevamente. Y aquí, ¿cómo se pudo salir adelante? Por los trabajadores y las trabajadoras del Cuerpo Elé, por el gobierno nacional, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo que aguantó con una hidalguía extraordinaria el tiempo que estuvo sin luz, los problemas, el racionamiento, y ahí están. Hoy día siguen con los ataques, un año después siguen, y anuncian, tú los escuchas, que dicen desde Estados Unidos, es probable que vuelva a ocurrir otro apagón. Amenazan a nuestro pueblo, hacen fiestas si nuestro pueblo tiene algún nivel de sufrimiento. Es la derecha, que en vez de acompañar al pueblo en sus problemas, se ríe de ellos. Por eso cuando aquí hablan de sanciones, unas sanciones que son auténticamente criminales, bloqueos contra nuestro país, no es contra nosotros. No es contra el compañero presidente Nicolás Maduro. Hablan de bloqueo naval contra Maduro, dicen los medios. ¿Contra Maduro? No, bloqueo naval contra Venezuela, contra el pueblo de Venezuela. El presidente de la República es Nicolás Maduro y está al frente del gobierno, pero es contra el pueblo de Venezuela cuando proceden o quieren hacer eso contra nuestro país. De que el 7 de marzo lo hicieron, quedaron en evidencia todas y todos ellos. No pudieron. Hoy nos amenazan y no van a poder. Ten la certeza que no van a poder. El tema de los servicios públicos en el partido. Acabamos de nombrar a un vicepresidente de asuntos municipales del partido, compañero Luis José Marcano, precisamente para atender a los alcaldes en los estados y que desde las alcaldías nosotros pudiéramos tener información para darle respuesta mucho más rápido por la vía del partido, ayudar en lo que tengamos que ayudar. Tú sabes que, por ejemplo, una alcaldía X tiene problemas con los cauchos del vehículo. En condiciones normales eso pudiera ser facilito resolverlo. Pero cuando vamos a buscar los cauchos, ah, mira, un tema de bloqueo, ¿vale? Un repuesto. Las medicinas para los que tienen ambulatorio, para atender al pueblo. Es duro. Muy duro el tema del bloqueo contra los distintos niveles de gobierno y con los distintos niveles de gobierno, los niveles de atención a nuestro pueblo, que se ve de alguna manera perjudicado. ¿Quién? El pueblo. Pero el Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña y acompañará siempre las necesidades y los requerimientos del pueblo. Creemos que por esa vía, teniendo la línea directa con los alcaldes, nosotros podemos ayudar de alguna manera. Que donde una mano no pueda, pueda la otra, y entre las dos, laven la cara. Y el RAS en el estado Falcón, vamos a ver si lo tengo por aquí.
Aquí está. También los datos de la UH, comunidad. Aquí tú sabes que tenemos 729 UH, 2116 comunidades registradas, 11205 calles en todo el estado registradas con cada una de estas instancias con jefe o jefa. O jefa. El RAS, nosotros hemos visitado 431.846 electores. A estas alturas, el 62,11% del REC. 62,11%. Está Falcón un poco más arriba del promedio nacional. Está más arriba del promedio nacional. Uno, el que crea que eso es fácil, como el que dice, no, batió un jonrón es fácil. Bueno, párate y dale jonrón. Pero a que venga, a ver cuánto viene, y después pegarle con la pelota y pegarle con el bate y pegarle bien. No, es facilito, es una pelota que viene. Dale, pues. Dale. No, que le avisaron, venía a 100 millas. Y que te avisen con cámara lenta, pues. Y en carnetización, ya llevamos aquí en el estado 53.964. 53.964. El 53,53% de la meta que tenemos planteada para el estado. Creo que Falcón va en el camino correcto de cumplimiento de las metas del RAS. Y felicitamos a nuestro gobernador y felicitamos a todo el equipo político estadal, municipal, a los jefes de calle, a los jefes de VH, a todos y a todos, pues, por el esfuerzo que han venido haciendo. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el primer requisito de alguien que quiera ser militante es que aprenda a enamorarse de este partido. Nosotros aquí, todos nosotros y nosotras somos enamorados del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cada día estamos pensando cosas nuevas para incorporarla, para ser más eficiente, para llegar a donde tengamos que llegar a acompañar a nuestro pueblo. Felicitaciones a Falcón. Gracias por la pregunta, compañero. Muchas gracias. La tercera pregunta la realiza Josmari Escalona por el diario El Nuevo Día. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vicepresidente, usted ha dicho que las elecciones que se van a realizar este año son parlamentarias. Y pues queríamos saber si el trabajo que se ha venido haciendo con la mesa de diálogo, ¿verdad?, los partidos que están sentados en la mesa nacional de diálogo, ¿ustedes tienen algún otro tipo de conversación con otros partidos para que los resultados de esas elecciones, ¿verdad?, tomen mayor fuerza, sobre todo a nivel internacional? Eso en primera instancia. Y en segundo, la instalación del comité de postulaciones. Se le ha dado largas y largas a esta instancia. ¿Qué va a pasar de no concretarse un acuerdo? ¿Si va a haber nuevo CNE o no? Gracias, señor Maris. Mira, comienza la segunda. Comité de postulaciones, creo que hoy tiene reunión, hoy casualmente. Pero ellos han venido reuniéndose constantemente. Fue una solicitud de algún sector opositor de decir, no, mira, nosotros vamos a participar, si pudiéramos buscar la manera de renovar el CNE. Y en base a eso, se ha venido haciendo una serie de reuniones, se nombró un comité de postulaciones que está funcionando, que tiene además unos lapsos legales que cumplir en tiempo, en espacio, que tiene que evaluar una cantidad de personas que en algún momento se irán a postular para ser rectores o rectoras del Consejo Nacional Electoral, que quedaría abierto ahí a estos cargos. ¿Y en aras de qué ha participado el Partido Socialista Unido de Venezuela? En aras precisamente que estas personas pierdan las aprehensiones, aprehensiones que desde nuestro punto de vista no tienen ninguna razón de ser. Si algo pueden tener ellos seguros es el alto nivel que existe, el alto nivel profesional, legítimo
de trabajo, de honestidad del actual CNE que dirige la señora Tibisay Lucena. Eso no hay duda, eso ha recibido reconocimientos del mundo entero por su eficiencia. Fíjate, en Guyana hubo elecciones la semana pasada. Hoy, desde la semana pasada, ya tiene casi 10 días, no han dado los resultados. Secuestraron los resultados. Y nadie dice nada, mira, calladito, calladito. En Bolivia, el compañero Evo Morales ganó las elecciones primarias. ¿Qué hicieron? Se las arrebataron. A ellos no les importan las elecciones, en verdad. Nosotros les hemos insistido a todos los sectores que para ganar unas elecciones lo único que se requiere es tener votos. Y con los votos, pueblo. O con los pueblos, votos. Ellos piden este tipo de garantías. Si eso sirve para que participen, bienvenido. Que participen. Bienvenido. Si eso sirve para que algún sector del mundo vea que aquí en Venezuela nosotros no le tenemos miedo a elecciones, porque esas son las elecciones que corresponden de acuerdo a esta Constitución. No corresponde a ninguna elección presidencial. El que esté diciendo que aquí va a haber elección presidencial, le está cayendo a coba a su propia gente. Las elecciones presidenciales aquí en Venezuela ocurrieron el 20 de mayo de 2018 y ganó Nicolás Maduro Moros, nuestro presidente. No solo el del PSUV, el presidente de todos los venezolanos y las venezolanas. Eso es, está ahí. Que ellos nunca se pusieron de acuerdo para tener candidatos, hoy tampoco se pondrían de acuerdo. Lanzaron al señor Henry Falcón y lanzaron al señor Bertucci, lanzaron un señor apellido Ratti, creo también, y un señor apellido Quijada. Fueron candidatos. Fueron candidatos, algunos se retiraron. Y un señor apellido Visconti también. Fueron candidatos. Y en un sector de la oposición venezolana no se pudieron poner de acuerdo, esa es la verdad. No se pudieron porque todos aspiran. Ramos Alú se creyó aquel cuento de que en 6 meses, el otro también, todos quieren ser candidatos y no se van a poner de acuerdo. ¿Qué quieren ellos? Que no haya elecciones en Venezuela. Eso es lo que ellos quisieran. Porque que no haya elecciones en Venezuela le permite a ese sector de la oposición seguir recibiendo plata para guardársela en su bolsillo y seguir robando al pueblo de Venezuela. Como nos han quitado Sigo, como nos han quitado Monómeros, como han bloqueado cuentas en el mundo, como nos han quitado el oro. Eso lo hacen. Hay desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en desacato, que estaba el señor gerente general del hotel Penélope, el señor Superlano. Él tenía, el empresario tenía que pasar por allá, ¿sabe por qué? Porque si no lo metían en una lista de investigación y los extorsionaban. Y a esas reuniones iba el propio, estaba Superlano sentado en un sitio hablando con un cliente y de repente llegaba una visita. ¿Sabe quién la visita? El propio Juanito Alimaña. Hola, ¿cómo estás? Ah, no, trabaja con nosotros aquí, tranquilo. Claro, que era antes el de la Comisión de Contraloría y pusieron a Superlano. Eso es. Eso es una comisión de delitos constantes. De manera que elecciones, sí, las que contempla la Constitución. Si se logra llegar a un acuerdo, ellos tienen que ponerse de acuerdo, la oposición, para elegir un nuevo CNE. Tienen que ponerse de acuerdo. Nosotros somos un grupo pequeño. ¿Cuántos somos nosotros, Pedro? 51 diputados. Que estamos allí. Pero son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo. Porque la elección del CNE solo se logra con las 2/3 partes. Y no está fácil para ellos. Menos cuando tú los ves que hacen sesiones y sesionan una asamblea que es la asamblea en desacato real. Y la asamblea de Narnia en desacato, peleándose entre ellos. Y la de Narnia en desacato, contados uno por uno, lo más que han logrado han sido 32 diputados. Contados uno por uno así, sentados en su silla. 1, 2, 3, 4, 32. La última fueron 21. Una que hicieron escondidos en un liceo María Auxiliadora, algo así. Sacaron a los alumnos y se metieron ellos ahí escondidos a hacer una sesión. 21 fueron.
Ellos tienen que ponerse de acuerdo. Dan muy mal ejemplo al país. Elecciones bienvenidas, parlamentarias. Nosotros estamos listos. Ya estamos terminando de cuadrar la primera fase de posibles postulados. El Gran Polo Patriótico preparando también su cuadro para asistir nosotros unidos a estas elecciones. Asamblea Nacional, Presidencia de la República, 2024. Tocan elecciones presidenciales a la Presidencia de la República. Vendrán las elecciones de gobernadores en 2 años, ¿verdad? 2 años. Poquito menos de 2 años. Y las de alcaldes. Pero este año solo toca elecciones parlamentarias. Y con este CNE, con otro CNE, que quemen ellos lo que quieran quemar, aquí va a haber elecciones este año. Y el mundo verá si entiende que los problemas internos de Venezuela los resuelven los venezolanos y las venezolanas. No es asunto de la Comunidad Europea, que bastante problema tiene. No es asunto del Grupo de Lima, que ninguno de esos presidentes pasa ni siquiera un examen de derechos humanos. No es asunto de Estados Unidos, es asunto de los venezolanos y las venezolanas. Gracias, compañera Mari. Cerramos la ronda de preguntas con Lourdes Sánchez por FM Mundial. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Precisamente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su visita a los Estados Unidos, indicó que marzo es de máxima campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro. Además, indicó que estarían revisando la posibilidad de otro bloqueo. ¿Qué opinión le merece usted esto? Además de que mañana va a marchar el país, tanto de oposición como del gobierno. ¿Traerá algo satisfactorio para el pueblo de Venezuela? ¿Y qué nos puede decir sobre detenciones en otra filial de Petróleos de Venezuela, PDV Marina? ¿Cómo están esas investigaciones? Yo creo que el señor Bolsonaro se atribuye cosas que no puede. Bolsonaro intentó instalar en Brasil, territorio brasileño, una base militar norteamericana. Y la Fuerza Armada le dijeron no. Y tuvo que retirar su propuesta. Ya había cuadrado todo con Estados Unidos. Y la Fuerza Armada le dijo no. Él quiere involucrar a la Fuerza Armada brasileña en una aventura que les puede costar muy caro. Solo por quedar bien con Estados Unidos. Que hablen de bloqueo. Yo creo que de todo esto nosotros vamos a salir fortalecidos. Y estamos saliendo fortalecidos. Ha generado en algunos sectores de Venezuela que no tienen vinculación política con nosotros un rechazo al bloqueo y a las sanciones. Ya pasa del 85-86% en las encuestas. Sin ser chavistas, todos esos 85-86% los rechazan porque se ven afectados. Es inconveniente para ellos mismos. ¿Quiénes las piden? Juanito Limaña y su banda. Julio Borges, Ledesma. Ellos vienen pidiendo sanciones contra el país y bloqueo, pensando que con eso van a doblegar a nuestro pueblo y no lo van a lograr. Hasta ahora no lo han podido hacer. Y dudo que lo puedan hacer. Marcha, sí. Nosotros estamos movilizados todos los días. Hacemos nosotros no una, unas cuantas actividades. Unas cuantas actividades. La oposición a veces convocan, mejor dicho, casi siempre convocan y nadie va. Nadie va. No hay convocatoria, no hay quien vaya, no hay quien mande, no hay quien obedezca. No hay nada, pues. La gente se presenta y lo que reina van 10, 12 personas y lo que reina es la incertidumbre. Todo el mundo termina viendo para los lados, quedan muy expuestos, porque no pueden cumplir las expectativas que la dirigencia se impone, sin que nadie se las imponga. Decir hoy que la derecha va a convocar una marcha porque ahora sí va a cambiar el régimen, no se lo creen ni ellos, pero lo dicen. Y hay gente que dice, ay Dios mío, ¿será verdad? No es verdad, señora, no es verdad, señor. No es verdad. Nosotros hemos demostrado que de manera instantánea
por ejemplo, aquí en Falcón, nosotros tenemos, ¿cuántas VH? 729. Y nosotros tenemos vicepresidentes de organización y jefes de organización en los estados. Con un mensaje de texto nosotros movemos a una buena parte de nuestra militancia, con una llamada telefónica. Pongo como ejemplo el 30 de abril del año pasado. Nosotros nos fuimos a Miraflores, 23 llamadas, jefes parroquiales del partido, cada una de las parroquias de Caracas, y en un instante estaba tomado todo el Palacio de Miraflores y sus alrededores, y gente por todos lados. En un instante, es una respuesta, pero de manera inmediata que tenemos. O sea, ellos no cumplen con las expectativas. Nosotros vamos a seguir. A nosotros nos gusta caminar porque nos gusta la calle. Si llueve, marchamos, no tenemos problema. Nos han caído unos palos de agua. Cuando a esa gente le cae un palo de agua, salen corriendo, se les alborota el peinado. Hombres y mujeres, se les alborota. Y dejan a su gente sola. Nosotros hemos dicho a la dirigencia que la suerte del pueblo será nuestra suerte. Si al pueblo le va mal, a nosotros nos irá mal. Si al pueblo le va bien y es victorioso, nosotros seremos victoriosos. Las sonrisas del pueblo tienen que ser nuestras sonrisas. Y los dolores igual. ¿Verdad? ¿Qué gana el pueblo? Imagínate tú que con los ataques al imperialismo desde que ganó el comandante Chávez, el pueblo se hubiese quedado en sus casas, adormecido, aletargado, inclusive resignado. Mira, perdimos al comandante Chávez y el pueblo no se resignó. Siguió en la calle. La movilización popular es fundamental en una revolución. La movilización popular además aterra a los que tienen alguna idea violenta, porque saben que el pueblo en la calle, cuando sale, llega, y cuando llega, hace lo que tiene que hacer. Entonces, las marchas es muy importante, la movilización, y ahorita nosotros tenemos esa posibilidad de movilizaciones organizadas, pero de un día para otro, de un instante para otro. Con respecto a las investigaciones de PDVSA, que se hagan todas las investigaciones, se cumpla todo el debido proceso y se establezcan las responsabilidades que tengan que establecerse. No es la revolución bolivariana la que tapa delitos ni tapa de alguna manera actos ilícitos. No, no, al contrario. Yo vine para acá, para Falcón, ¿hace cuánto tiempo? Hace como, Dios mío, como 6 años, ¿será que vine yo? Un alcalde de aquí, de un municipio, ¿te acuerdas, Víctor? De Jacura, del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo expulsamos y se abrió una investigación. Fui a Portuguesa una vez, a un alcalde de Guanarito, creo que era. Fui a Anzuate, el alcalde de Píritu. También a Bolívar. El de Tucaca, de aquí también hubo uno, un caso en Tucaca. Nosotros no, nunca, nunca nos hemos detenido en eso. Que se hagan las investigaciones. A nadie lo ponen en un cargo para que robe. Si roba, está traicionando a todos los niveles. Mira, traiciona la memoria, el legado del comandante Chávez. Traiciona a la persona que lo colocó en el cargo, la confianza de la persona que lo colocó en el cargo. Y traiciona la esperanza de un pueblo. No tiene perdón al que esté robando. Ningún perdón. Que se hagan las investigaciones y que se cumpla estrictamente con la ley. Eso no ocurría aquí antes. Nunca. Nunca, nunca, nunca. No cuenta. Mi papá denunció a un señor por corrupción. Terminó preso mi papá por haberlo denunciado. Le metieron, el abogado acusado contra mi papá fue David Morales Bello. El mismo de la tribu de esta Morales Bello. Y pasó diciembre y hasta marzo, como 4 meses preso por falso testimonio, y lo acusaron de falso testimonio. Después el tiempo le dio la razón en su denuncia. A él y otro señor, que fueron los que denunciaron. ¿Denunciar a alguien por corrupción en este país? Eso no existía, nunca. Una sociedad de cómplices. Por ellos roban. ¿Tú no recuerdas a Edgar Zambrano decir en 15 días tendremos la respuesta de la investigación de las ayudas humanitarias? Y de los... ¿Dónde está esa investigación? ¿Alguien sabe algo de eso? ¿Alguien ha escuchado un informe
ni lo vamos a escuchar. ¿Alguien ha escuchado un informe de la plata de la ayuda humanitaria que hasta Estados Unidos dijo que se la robaron? No hay. Sociedades cómplices. Se tapan entre ellos. En el chavismo queremos camaradas, compañeros, queremos luchadores, no queremos corruptos. Los corruptos se los dejamos a la oposición. Que convivan en la oposición. De este lado, no, no los queremos. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Desde aquí, desde el estado Falcón. Desde aquí enviamos un saludo a toda Venezuela y decimos, como siempre, nosotros venceremos. Leales siempre. Traidores nunca. ¡Chávez vive! La patria sigue. ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Viva la patria! ¡Que viva! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡El Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva! ¡Viva Falcón de Miedo! ¡Que viva! Buenos días a todos.